¿Cómo estamos? Buenas, Tomás. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Tienes hambre? Pues, hombre, yo no voy a estar a lo mejor tan duro con la línea de Courtois, pero a mí sí me ha fastidiado perder. Porque a mí me gusta cuando me dijo en Europa que digan, joder, este equipo cómo es, qué jerarquía tiene, no se toma ningún día libre, siempre está ahí. Y los primeros 20 minutos me ha molestado. Luego ya la reacción del equipo, luego ya ha podido ser, hasta ha podido empatar Vinicius. Luego partir bien, pero los primeros 20 minutos, yo ver al Madrid entregado, que te metan goles tontos, que parezca que no importa, fallos defensivos groseros, eso no me gusta en el Madrid. Y sé que es intrascendente. O sea, el Madrid lleva 6 meses sin perder con nadie. 6 meses. Seis meses lleva sin perder con nadie. Desde mayo. 17 partidos consecutivos sin perder con nadie. Es decir, no podemos pedirle que sean ya la perfección. Exacto. Que sea música certa. Algún día había que perder. Y si podía ser, era hoy. Pero es verdad que molesta porque dice, joder, es que no tienes que salir así nunca al campo. Es una contradicción lo que dice. Pero no. O sea, algún día se puede perder a hoy, pero no me gusta que el Madrid crea que se pueda perder un día y no pasa nada. Pero dicho, tampoco es infalible, tal. No entiendo. No, porque el Madrid debería ser infalible. Es que el Madrid. Pues yo creo que hoy debería ser infalible. Yo pensaba que hoy tu discurso iba a ser el discurso conciliador. No, si es conciliador. Estás tan agradecido por lo que el Madrid ha conseguido los últimos meses, sí. Hoy serías más benévolo. Sí, no, si quieres, eres de las gracias por con perder. Con lo que este equipo te ha hecho disfrutar. Sí, me va a seguir haciendo. Que hoy dirías, vale, no pasa nada. No, es que sí pasa. Pero no pasa nada. Es un error. ¿Sabes por qué el Madrid va a seguir ganando Copas de Europa y Ligas? Porque cuando pierde, pasa. Porque duele. ¿Y por qué no decimos que no pasa nada? Eso les pasa a los de enfrente. Que aunque pierdan, aunque jueguen la Europa League, o que tal, nunca pasa nada. Siempre son perfectos. Lo he dicho que y el Madrid lo que tiene es la exigencia. ¿Tú dirás que un jugador de Madrid, al ver un avión, dice no pasa nada? Digo yo que están molestos con su mismo. Lo ha dicho Ancelotti. Y bastante. Espera. Están dolidos, te lo digo yo.